Aprendo en casa. Muy buenos días, familia bonita. ¿Cómo están? Yo soy Patricia Barreto y estamos en una nueva edición de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir explorando el mundo a través de nuevos y prácticos conocimientos que aporten a nuestras familias y a nuestra comunidad. Este programa está dirigido para ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que todos los integrantes de su familia están invitados porque aprender juntos es mucho más divertido. Yo me encuentro muy bien el día de hoy y espero que ustedes también lo estén. ¿Están listos para comenzar con nuestra nueva actividad? ¡Sí! Genial. Eso sí, no se olviden de traer sus cuadernos y sus hojas para tomar apuntes. Estos días estamos aprendiendo lo importante que es comunicarnos para poder dar a conocer nuestras ideas y compartir la forma de cómo afrontamos los retos que se nos presentan. Ahora bien, ¿recuerdas lo que son los retos? Son aquellas situaciones difíciles que representan un desafío para quien lo afronta. Comunicar estos retos nos permitirá plantear estrategias de solución a situaciones colectivas y ayudar a otros. Y pueden ser compartidas a través de medios como la televisión, internet, radio, etc. Es importante tomar apuntes de todos esos acontecimientos para comprenderlos mejor y también para contar con insumos para desarrollar nuestro producto de la semana, que es la presentación oral de un reportaje. En la actualidad, nosotros como ciudadanas y ciudadanos enfrentamos diversos retos que afectan a nuestra comunidad. Hagamos una lluvia de ideas para recordar algunos de ellos. Uso eficiente del agua, eliminar el maltrato animal, conservación del ambiente y aprendizaje a distancia. Estos retos nos obligan a buscar soluciones colectivas, como por ejemplo el reto del aprendizaje a distancia debido al COVID-19, que nos ha llevado a utilizar medios de comunicación como la televisión, la radio, los celulares, el internet para seguir aprendiendo desde casa. La tecnología que actualmente tenemos nos ayuda a afrontar estos retos colectivos, pero ¿ustedes creen que estos retos u otros que involucran el trabajo en comunidad solo se presentan en el presente? ¿O se han presentado a lo largo de la historia? ¿Cómo habrán afrontado nuestros antepasados estos retos? Hoy analizaremos algunas formas en que la sociedad ha enfrentado retos en el pasado partiendo del trabajo comunitario. De esta manera, conoceremos algunas acciones realizadas por antiguos peruanos que pueden servirnos de ejemplo para afrontar los retos actuales. Y para ello, elaboraremos un mapa semántico que nos permitirá organizar la información que obtendremos a lo largo de esta actividad. Y para orientarnos en esta nueva aventura, nos acompaña hoy nuestra querida profesora Aleni. ¿Cómo está, profe? Gracias por la bienvenida, Patricia. Hola, chicas y chicos que nos ven desde casa. Soy la profesora Aleni Fernández. Estoy contenta de acompañarlos en la actividad de hoy, para conocer los retos de nuestros antepasados y cómo los solucionaron. Un viaje al pasado que estoy segura que nos servirá para nuestro presente. ¿Listas y listos? ¡Bien! ¡Empecemos! Hoy analizaremos cómo la sociedad ha enfrentado de manera colectiva distintos retos en el pasado. Por eso es necesario que estén atentas y atentos para tomar apuntes de las ideas más importantes de lo que trabajaremos. Profesora, a mí me gustaría que los chicos y las chicas que nos están viendo en casa nos ayudaran. ¿Qué retos recuerdas o crees que se presentaron en nuestro antiguo Perú? Tenemos mensajes, profesora. Luz de Santanita nos dice: revisando mis apuntes, encontré que un reto fue cuando el hombre pasó de nómade a sedentario. Dante de Yurimaguas nos escribió y nos dice: recordando lo que trabajamos en la semana anterior, un reto sería la domesticación de los animales. Jessica de Apurímac nos dice: mi abuelo me contó que la agricultura en el antiguo Perú tuvo muchos retos y se debió a la geografía tan diversa que tenemos. ¡Qué buenas intervenciones! Se nota que estuvieron atentos en las actividades anteriores. Acompáñeme a descubrir otros retos que tuvieron que enfrentar nuestros antepasados. Para esto, observemos estas imágenes. ¿Qué observamos? ¿Qué diferencias observamos entre estos paisajes? ¿En qué regiones de nuestro país podemos encontrar estos paisajes? Ustedes en casa pueden participar. Profesora, queremos compartir con todos este video.
Hola, soy María José. En la primera imagen observo montañas, una laguna y pastos entre verdes y amarillos. Lo que me da la idea que en ese lugar hace mucho frío. En la segunda imagen veo mucha arena y un sol radiante. Debe hacer mucho calor, sobre todo porque no veo agua. Yo no creo que sea el mismo lugar. Parecen climas distintos. Me parece que la primera imagen corresponde a un paisaje de la sierra y el segundo a la costa. Muy buen análisis. Si observamos con mucho cuidado una imagen, podemos obtener información valiosa. Según lo observado y lo que conocemos, podemos decir que el Perú es un país muy diverso, que presenta distintos climas y características geográficas. ¿Qué caracteriza al altiplano o Sierra Sur del Perú y a la costa? Profesora, yo sé que en la zona del altiplano hace mucho frío y que en la costa peruana hay escasez de agua en algunas áreas. Y como he leído que el espacio andino se conforma por costa, sierra y selva, he organizado la información así. ¿Qué le parece? Muy buen trabajo, Patricia. Has organizado muy bien los datos. Estas son solo algunas de las características de nuestro país. Seguro que ustedes en casa pueden reconocer muchas más. Profesora, nos han escrito. Augusto de Huancavelica nos dice: una de las características de las zonas altoandinas es que hay muchas montañas y cerros. Carol de Huancayo también nos comenta: cuando fui de viaje a Puno hacía mucho frío, incluso hasta cuando había sol. Son observaciones muy interesantes, chicas y chicos. Esas características que mencionaron en algunos casos representaron grandes retos para nuestros antepasados. Como por ejemplo, el desarrollo de la agricultura en zonas montañosas y de gran altitud. ¿Ustedes creen que ante estos retos, los antiguos peruanos se quedaron de brazos cruzados? ¿Se limitaron a ver el problema o propusieron soluciones? Profesora, yo creo que en el caso de la agricultura propusieron soluciones colectivas para poder enfrentar ese reto. Tienes mucha razón, Patty. Nuestros antepasados no se quedaron con los brazos cruzados y buscaron soluciones que les permitieron desarrollarse en los lugares donde se establecieron. Me gustaría que escuchemos al profesor Herbert Quispe, de Huanta, Ayacucho, quien ha investigado sobre el tema y tiene información que nos ayudará. Nuestros antepasados aprendieron a manejar un territorio muy complejo, con distintas características, y desarrollaron estrategias que los ayudaran a utilizar la diversidad geográfica, convirtiéndola en una importante fuente de riqueza. El éxito en la ocupación del territorio andino fue resultado de una gran capacidad para adaptarse y aprovechar la diversidad. Muchas gracias, profesor Herbert, por habernos compartido esa información. Ahora les pregunto, ¿qué técnicas implementaron nuestros antepasados para aprovechar la diversidad geográfica? ¿Me acompañan a descubrirlas? Sí, profesora. Ustedes, chicos y chicas en casa, ¿qué dicen? ¡Sí! ¡Excelente! Ahora analicemos las siguientes imágenes. En casa, ¿qué observan? Nos han llegado dos mensajes, profe. Un estudiante nos dice: en la primera imagen observo a personas sembrando algunos productos y a los alrededores tiene mucha agua. Y otra estudiante nos comenta que en la segunda imagen observo algo parecido a pozos en el suelo que están en un campo. Esta imagen me recuerda a una técnica que utilizaron nuestros antepasados para poder desarrollar la agricultura. Eso lo aprendí el año pasado. Muy buenas observaciones, chicas y chicos. Lo que observamos en las imágenes son dos técnicas que utilizaron nuestros antepasados. ¿Saben cómo se llaman estas técnicas? Profesora, los chicos y chicas que están en casa están muy participativos porque justo me acaban de llegar dos mensajes de texto. Omar de la Punta nos dice: hola, Patty. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, profesora. En la primera imagen, la técnica que utilizan es la de los camellones o guaruguaru. Eso lo encontré en internet. También Paola de Cajamarca nos dice: hola a todos. Mi papá me dijo que en la segunda imagen podemos ver los acueductos. Muy bien.
Ahora, para poder conocer más sobre estas técnicas, les voy a contar un poco sobre nuestra historia. ¿Ustedes han escuchado acerca de la cultura Tiahuanaco? Fue una cultura preinca que se desarrolló en las zonas de los Andes y abarcó parte de los territorios actuales de Bolivia y Perú. Cultivaban las tierras que se encontraban entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, sembrando productos como papa, oca, quinoa, oyuco, tarwi y papa amarga para obtener el chuño. Su clima era muy agreste, pues enfrentaban lluvias intensas, heladas y periodos de sequía, lo que los llevó a buscar estrategias para poder desarrollar la actividad agrícola. De acuerdo con lo que acaban de escuchar, ¿qué retos tuvieron que enfrentar los Tiahuanaco? Profesora, Wendy desde Huaraz nos ha enviado su respuesta y la ha puesto en este gráfico. Y nos dice, los retos que enfrentaron los Tiahuanaco fueron, 1. Desarrollar la agricultura entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Punto número 2. Contrarrestar los efectos de su clima como las heladas, sequías y lluvias en el desarrollo de la agricultura. ¡Gran trabajo, Wendy! La siguiente pregunta sería, ¿cómo se organizaron para hacer frente a estos retos? Profesora, nos han escrito desde La Victoria. Ulises nos dice, buscaron conocer más acerca del clima y sus suelos para crear soluciones. Diego nos comenta, yo creo que se pusieron de acuerdo para buscar soluciones. Tuvieron que escuchar los aportes de todos y colaborar. Muy bien, chicos. Hoy en día sabemos que los Tiahuanaco estuvieron muy bien organizados. Se caracterizaron por su gran desarrollo arquitectónico. Supieron aprovechar al máximo los recursos de la zona y a dominar el territorio donde se establecieron. Estoy segura que nada de eso se hubiera logrado sin la participación colectiva. Así es, Patty. Y para poder desarrollar la agricultura según su geografía, crearon la técnica llamada camellones o waru-waru. Profesora, ¿y cómo funciona esa técnica? ¿Nos podría explicar más? Claro, Patricia. Para eso vamos a recurrir a una fuente escrita. ¿Recuerdan que las actividades pasadas hablamos sobre las fuentes de información? Claro que sí. Aprendimos que las fuentes nos ayudan a conocer nuestra historia y existen distintos tipos, como las orales, escritas, materiales gráficos, audiovisuales, etc. Efectivamente, Patty. Así que ahora acompáñenme a leer un fragmento de este libro. Los camellones, o en quechua waru-waru, son prácticas ancestrales. Consistían en realizar zanjas alternadas con elevaciones o camellones sobre los que sembraban las plantas. Así se podía controlar el exceso de agua y al mismo tiempo también las sequías, ya que el agua quedaba almacenada para poder seguir regando las cosechas. También servían para mantener la temperatura, pero no solo para los cultivos, sino también para la comunidad. ¡Wow! ¡Qué interesante, profesora! Lo que he entendido es que con esta técnica se podía regar en los tiempos de sequía y a la vez evitar las inundaciones. Pero, ¿cómo ayudaba a mantener la temperatura? El agua en los canales absorbe el calor durante el día y lo irradia de nuevo por la noche. De esa forma, ayudaba a proteger los cultivos contra las heladas. ¡Mira! Justo tengo en el celular el dibujo que hicimos en clase con mis estudiantes. Como vemos en la imagen, la técnica camellones o waru-waru consiste en una serie de plataformas de tierra rodeadas por canales de agua. Las plantas se cultivan sobre las plataformas y el nivel de agua en los canales puede controlarse a través de entradas y salidas de agua. ¡Guau! ¡Qué genial esta técnica! Este es un ejemplo de reto colectivo que solo pudo ser superado con la colaboración de toda la comunidad. Y para sistematizar el gran reto de la cultura Tiahuanaco,
vamos a hacer un mapa semántico. ¿Qué les parece? Me encanta la idea, profesora. Pero, ¿qué le parece si vamos a una pausa comercial para tener tiempo para revisar nuestros apuntes? Muy bien, Patty. ¿Les parece? Les voy a dejar las preguntas aquí para que tengan a la mano sus apuntes cuando volvamos. Estamos de regreso. La actividad pasada aprendieron a tomar apuntes, así que hoy vamos a poner en práctica esas habilidades. ¿Tienen sus apuntes a la mano? ¡Sí! Yo sí, y tengo varios mensajes de voz de chicos y chicas que también quieren participar, profesora. Muy bien. Vamos con la primera pregunta y así vamos completando poco a poco el mapa semántico. ¿Cuáles son las características geográficas del altiplano? Altura entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Clima caracterizado por sequías, fuertes lluvias y heladas. ¿Qué dificultad afrontaron para desarrollar la agricultura? La altura del terreno, los cambios de clima, periodos de lluvia y sequía. ¿Cómo lograron hacer frente a estos retos? Estuvieron muy bien organizados, tuvieron un gran desarrollo arquitectónico, supieron aprovechar al máximo los recursos de la zona. ¿Qué soluciones encontraron los Tiahuanaco para superar esta dificultad? Utilizaron la técnica de los camellones o waru-waru. Muy bien, chicas y chicos, así se ve terminado nuestro mapa semántico. Recuerden que los camellones o waru-waru solo fueron una de las tantas soluciones que plantearon los Tiahuanaco para afrontar al reto de desarrollar la agricultura en un terreno tan agreste y con climas tan extremos como es el altiplano. Ahora es turno de ustedes. Aprovechen y averigüen sobre otras estrategias. Recuerden tomar apuntes, como lo han venido haciendo hasta ahora, porque los ayudará a tener información suficiente para hacer la presentación oral de sus reportajes. Profesora, yo tengo una duda. ¿Todas las comunidades enfrentaron las mismas dificultades? ¿Tú qué piensas, Patty? Yo creo que cada comunidad debe haber tenido su propio reto, profesora. Así es, Patty. Como las culturas se desarrollaron en todo el territorio andino, no tenían las mismas características en el terreno, los retos que enfrentaban eran diferentes. ¿Qué les parece si vemos el caso de la cultura Nazca? ¿Han escuchado de ella? Leamos el siguiente texto. La cultura Nazca se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica. La zona donde se establecieron fue un desierto con un clima bastante seco, ríos cortos y con ausencia de lluvias. Sin embargo, la base de su economía fue la agricultura, actividad que significó un reto difícil de superar por las características geográficas de la región donde se encontraban. Eso quiere decir que tanto los Nazca como los Tiahuanaco tenían que enfrentar retos para desarrollar la agricultura, debido a sus geografías. Mientras que los Tiahuanaco tenían el tema de la altura, los Nazcas tenían dificultades para conseguir agua. Efectivamente, Patty. Entonces, ustedes que están en casa, ¿qué reto creen que tuvieron que enfrentar los Nazca? Profesora, nos acaba de escribir Andrés desde Pisco y nos dice: el reto de los Nazcas fue desarrollar su agricultura a pesar del clima seco y la ausencia de lluvias. Muy buen análisis, Andrés. El reto específico de la cultura Nazca fue conseguir agua en una zona desértica y con ríos cortos. Ahora, ¿cómo creen que lograron hacer frente a este reto? Rosa nos ha dejado un mensaje de voz, profesora. Hola, Patty. Hola, profesora. Soy Rosa. Yo creo que los Nazca utilizaron sus conocimientos sobre el clima y el terreno de la zona, como lo hicieron los Tiahuanaco. ¿Ellos habrán desarrollado alguna técnica, como los Tiahuanaco con los waru-waru, profesora? Gracias por tu respuesta y también por tu pregunta, Rosa. Efectivamente,
Los Nazca, conociendo la zona en la que se encontraban, se dieron cuenta que contaban con agua del subsuelo, es decir, con agua que se encuentra bajo la superficie de la tierra. Lograron aprovecharla a través de la técnica llamada acueductos. ¡Qué interesante! ¿Y cómo funcionan los acueductos, profesora? Revisemos juntos la información que encontré mientras investigaba. Los acueductos son construcciones con piedras lajas y troncos que sirven para recuperar agua del subsuelo. Cuentan con una extensa red de canales subterráneos y reservorios con formas de espiral que bajan hasta el subsuelo y que permite obtener el agua de allí. ¿Cuánta información podemos encontrar en los libros, en las imágenes o hasta en los testimonios? Por las características de esta técnica debe haber generado bastante trabajo y compromiso. Eso me confirma que la organización de la comunidad fue un factor muy importante. Muy bien dicho, Patty. Realizar construcciones como los acueductos debió requerir un gran esfuerzo físico por parte de toda la comunidad Nazca. Pero no solo eso. Estoy segura que se necesitó de una buena organización dirigida por personas especializadas. Profesora, ahora que ya tenemos suficiente información, ¿le parece si organizamos el mapa semántico como lo hicimos con los Tiahuanaco? ¡Claro que sí! Usen toda la información que han ido apuntando. También pueden obtener información en otras fuentes, como libros, internet y testimonios de sus familiares. ¿Nos lees las preguntas del mapa semántico, Patty? Claro que sí, profesora. Punto 1. ¿Cuáles son las características geográficas de esta zona? Punto 2. ¿Qué dificultad tuvieron para desarrollar la agricultura? Punto 3. ¿Cómo lograron hacer frente a estos retos? Y punto 4. ¿Qué solución encontraron los Nazcas para superar estas dificultades? Profesora, qué increíble todos los retos que afrontaron nuestros antepasados. Y lo lograron a partir del trabajo organizado en la comunidad. Tienes mucha razón, Patty. Gracias a la información, la creatividad y el trabajo organizado, se logran grandes soluciones. Nos lo han demostrado nuestras distintas culturas antepasadas y podríamos seguir su ejemplo en el presente. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy, no les parece? En primer lugar, cómo nuestros antepasados han superado gran cantidad de retos a partir de acciones colectivas. Utilizaron estrategias que generaron un impacto no solo en su comunidad, sino a lo largo de la historia. Y todo esto lo sabemos gracias a las distintas fuentes de información. Recuerden, chicas y chicos, que para afrontar estos retos, nuestros antepasados tuvieron que organizarse e investigar mucho para plantear soluciones a estas situaciones complicadas. Los grandes ejemplos son los Tiahuanaco, que desarrollaron los Warugwaru, y los Nazca implementaron los acueductos. Hoy solo hablamos de estos dos casos, pero puedes seguir investigando para encontrar más estrategias que desarrollaron otras culturas a lo largo de nuestra historia. ¡Qué impresionante lo que lograron nuestros antepasados a partir de ir superando retos tan, pero tan complejos! Por eso yo los admiro tanto, porque no se quedaron pensando en lo difícil de la situación o lo duro del reto, sino que, con el aporte de todos, pudieron superarlo. ¡Es correcto, Patty! A lo largo de la historia se han presentado distintas situaciones que han representado grandes retos para toda la humanidad, como por ejemplo, uso eficiente del agua, la satisfacción de las necesidades básicas, la conservación del ambiente. Claro, profesora, estoy segura de que existen todavía muchos más retos, no solo en el pasado, sino también en nuestro presente. Así es, Patty. Día a día se nos presentan diversos retos que debemos asumir y que si los asumimos como comunidad, podríamos ser una mejor sociedad. Gracias por todo, hemos aprendido muchísimo en esta actividad. Eso espero. Las lecciones de nuestros antepasados deben ser una inspiración para nosotros en la actualidad. ¡Hasta pronto, Patty! ¡Nos vemos, chicas y chicos!
¿qué actividad tan importante hemos desarrollado el día de hoy? Primero, hemos identificado cómo a lo largo de la historia se ha podido superar distintos retos gracias a la organización colectiva. Por eso te proponemos esta actividad. Identifica un reto colectivo que se haya presentado en el pasado y responde a las preguntas planteadas en este mapa semántico, utilizando lo aprendido el día de hoy. Muy bien, no se olviden de compartir esta información con sus profesores, compañeros y compañeras y conservarla en sus portafolios, pero sobre todo poner en práctica todo lo aprendido. Recuerden que podemos tomar como ejemplo las acciones de nuestros antepasados para ver cómo podemos mejorar en el presente. Así que a tomarlo en cuenta. Nos vemos en la siguiente actividad.